Defying Death. En extraños hechos, un hombre en China termina con un cuchillo clavado en su cabeza. Xiao, un hombre chino, tiene suerte de estar vivo después de terminar con un cuchillo clavado en su cabeza el pasado lunes. Él estaba caminando tranquilamente cuando, cuatro pisos arriba, un hombre identificado como Wu estaba cortando unas flores con un cuchillo de 8 pulgadas de largo que afirma dejó sobre una maceta. Wu dice que el viento debe haber empujado el cuchillo. La hoja se alojó en la cabeza de Xiao, pero por alguna razón, él dijo que no se dio cuenta y caminó unos 100 metros antes de que alguien señaló el mango del cuchillo que sobresalía de la parte izquierda de su cabeza. Xiao dice que luego empezó a sentir un increíble dolor mientras testigos ayudaron a llamar a una ambulancia. Afortunadamente, la hoja no perforó el cráneo. Los médicos fueron capaces de quitar el cuchillo y Xiao está recuperándose en estos momentos.